Bienvenida a ti que estás conectándote en esta mañana para experimentar la presencia y la gracia del Señor en nosotros. Queremos invitarte a que hoy sea un tiempo donde puedas expandir y abrir tu corazón para recibir todo lo que Dios ha preparado especialmente para ti, en la adoración, en la palabra y simplemente en el estar juntos, conectados, disfrutando y adorando al Señor. Así que esta mañana queremos que te pongas cómodo, que puedas reunir a tu familia, convocar a la familia, a esta otra gran familia que es la iglesia, y podamos tener este tiempo de adoración juntos, ministrando el corazón del Padre y también dejando que el Padre nos ministre a nosotros. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que estén súper, súper bien. Vamos a comenzar nuestro tiempo de adoración. No sé cómo ha sido tu semana, no sé cómo estás, pero abramos nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer hoy día. ¿Ya? Si estás cansado, si necesitas que Dios te hable, te invito a que puedas abrirte a lo que Dios tiene para hoy. ¿Ya? Así que vamos a orar, acompáñame y comenzamos el tiro ya. Jesús, sé bienvenido esta mañana. Señor, eres suficiente para nosotros, eres suficiente para nuestro corazón. Eres el que lo llena todo, Dios. Señor, oro para que te reveles más
para que reveles tu corazón, para que traigas pasión, Señor. En el nombre de Jesús queremos entregarlo todo, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Toma nuestra semana, Señor. Toma nuestra mente, nuestra alma, Señor. Ven a obrar, Dios. Y toma nuestra adoración, Señor. Queremos adorarte genuinamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fuerza vendrá cuando espero en el Señor, yo espero en el Señor, yo espero en el Señor. Fuerza vendrá cuando espero en el Señor, yo espero en el Señor, yo espero en el Señor. Mi Dios, reinas por siempre, mi fe, mi esperanza. Al débil tú defendes.
batalla si no te cansas. Al débil tú defenderás y lo restaurarás. Lo harás volar como el águila. Señor, eres nuestro puerto, Señor. Señor, eres nuestro refugio. Trae fortaleza a Dios al que esté débil, en el nombre de Jesús. Trae fortaleza, trae un cambio en la mente, Señor. Trae metanoia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, queremos vivir como hijos. Queremos vivir como hijos. Espíritu Santo, ven con fuego, Dios. No tiene sentido si no estás presente, Señor. No tiene sentido estar acá, Señor, o estar conectado si tú no estás presente. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, enséñanos a oír tu voz, enséñanos a oír tu voz, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, enséñanos a oír tu voz, enséñanos a oír tu voz, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, enséñanos a oír tu voz, enséñanos a oír tu voz, más Espíritu Santo, enséñanos a oír tu voz, te invitamos aquí, te esperamos solo a ti, toda nuestra atención está puesta solo en ti. Te invitamos aquí, te esperamos solo a ti, toda nuestra atención está puesta solo en ti. Te invitamos aquí, te esperamos solo.
solo a ti toda nuestra atención está puesta solo en ti. Te invitamos aquí, te esperamos solo a ti. Toda nuestra atención está puesta solo. Está puesta solo en ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Más, Señor. Más, Señor. Necesitamos una experiencia real contigo, Espíritu Santo. Revélate más, Jesús. Revélate más, Jesús. Te anhelamos tanto, Señor. Tanto, Dios. Más, más, Espíritu Santo. Nos rendimos a ti, Señor. Rendimos todo lo que somos, nuestro corazón, nuestra mente, Señor. La rendimos a ti, Dios. Derrámate, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven a cortar mentiras, Señor. Ven a traer identidad, Señor. Ya basta de creer mentiras. Ya basta de creerle al diablo. Ya basta de creerle al mundo. Espíritu Santo, ven a traer verdad de quiénes somos realmente para ti, Señor. ¿Cuánto valemos, Señor? ¿Cuánto pagaste por nosotros, Dios? Ven, Espíritu Santo, volvemos a ti, Dios, nos rendimos a ti. Señor, hazlo de nuevo si es necesario. Haznos de nuevo, Señor. No permitas que nos alejemos, Señor. No permitas, Señor, que vayamos, Señor, detrás de otras cosas, Dios. Señor, que tu rostro resplandezca en cada uno de los que están conectados, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Más, Espíritu Santo, más, Señor. Cuando la música y todo terminó y me acerco a ti, quiero traer algo digno para ti, que te bendiga, oh Dios. Traeré más que una canción,
pues cantar por cantar no es lo que quieres de mí. Tú buscas en mi interior más que mi canción, anhelas mi corazón. Hoy vuelvo al corazón de la alabanza, que solo eres tú, solo eres tú, Jesús. Perdóname por lo hecho en mis fuerzas, cuando solo eres tú, solo eres tú, Jesús. Rey eterno, nadie puede expresar cuánto mereces tú. Pobre y débil soy, mas todo entrego a ti. Cada posesión traeré más que una canción, pues cantar por cantar no es lo que quieres de mí. Tú buscas en mi interior más que mi canción, anhelas mi corazón. Hoy vuelvo al corazón de la alabanza, que solo eres tú, solo eres tú, Jesús. Perdóname por lo hecho en mis fuerzas, cuando solo eres tú, solo eres tú, Jesús. Hoy vuelvo al corazón de la alabanza, que solo eres tú, solo eres tú, Jesús. Perdóname por lo hecho en mis fuerzas, cuando solo eres tú, solo eres tú, Jesús. Traeré más que una canción.
de la alabanza, que solo eres tú, solo eres tú, Jesús. Perdóname por lo hecho en mis fuerzas, cuando solo eres tú. Solo eres tú, Jesús. Hoy vuelvo al corazón de la alabanza, que solo eres tú. Solo eres tú, Jesús. Perdóname por lo hecho en mis fuerzas, cuando solo eres tú. Solo eres tú, Jesús. Te daré mi corazón. Solo eres tú, solo eres tú, Jesús. Solo eres tú, solo eres tú, solo eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por estar tan presente, Dios. Jesús, amigo fiel, tú no fallas, Señor, no fallas. Transforma, Dios, nuestras mentes y nuestras vidas en el nombre de Jesús. Trae arrepentimiento, Señor. Nos arrepentimos de lo que te haya hecho daño, Señor. Nos arrepentimos, Señor, del daño que hemos provocado a otros, Señor. Pon tu corazón, Señor, en nosotros. Queremos amar como tú amas, Espíritu Santo, Señor. Queremos mirar con tus ojos, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Haz de nuevo, si es necesario, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Siento súper fuerte al Espíritu Santo y siento que quiere seguir haciendo cosas. No sé lo que estás experimentando en tu casa, pero si estás sintiendo al Espíritu Santo, si estás siendo ministrado en este momento, abre tu corazón, no dejes de recibir. Siento que Dios quiere seguir dando, tenemos que seguir con la reunión, pero si por favor estás en tu casa, no cortes esto, deja que el Espíritu Santo siga fluyendo, porque siento que Dios quiere seguir dando palabras, quiere seguir derramándose, ¿ok? Siento súper, súper fuerte la presencia de Dios ahora, de verdad. Qué ganas de seguir adorando y seguir dando palabras. Gracias por conectarte, gracias por estar acá. No te desconectes, por favor. Y vamos a seguir con nuestra reunión. Ahora viene avisos y luego el mensaje ya. Así que los quiero, los amo mucho. Espero que en algún momento nos veamos y que tengan una excelente semana. No dejen de tener tiempos a solas, no lo descuiden, por favor. Que si recibiste hoy día, no te mantengas solo con esto hasta el otro domingo. Recárgate en la semana, busca a Dios y hagamos de esto que se expanda y que más gente conozca y reconozca a Jesús. Eso, que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao. Peico.cl, la plataforma digital que tenemos para que tú puedas hacer tus aportes,
tus diezmos y tus ofrendas como lo has hecho hasta ahora. Queremos darte las gracias porque has sido parte fundamental del mover de la iglesia y queremos que sepas que PayQ.cl es nuestra plataforma rápida, segura y fácil para que podamos recibir tus aportes. Ahora quisimos hacer más fácil este mover de la iglesia a través de las ofrendas y en cada prédica vas a encontrar los links donde tú vas a poder ingresar y hacer tu aporte de manera más rápida, de manera más directa. Además, te invitamos a que uses el código QR para que también puedas hacer tus ofrendas allí. Recuerda, PayQ.cl, la plataforma digital donde tu ofrenda es totalmente importante para el mover de la iglesia, del reino y poder impactar en este tiempo tan difícil para muchos. Queremos darte las gracias por tus aportes y porque has sido parte de este mover. Y bien, iglesia, esperamos que este tiempo de adoración haya sido súper potente para ti, para cada uno de los que está detrás de cámara y que el Señor haya ministrado en esta primera etapa tu corazón y siga haciéndolo durante la reunión. Muy bien, queremos contarte, queridos, que tenemos distintos tiempos en la semana en la cual queremos invitarte a que tú seas parte importante. Por ejemplo, tenemos grupos de oración el día lunes de 7:30 a 8:30 de la mañana y los días jueves también tenemos tiempo de oración junto con el grupo de mujeres. Estamos orando desde las 8 de la mañana en adelante, así que estás invitado. También tenemos grupo de jóvenes, grupos de mujeres y queremos invitarte a que tú puedas suscribirte al canal para que estés conectado con nosotros y estés también al tanto de todo lo que está sucediendo en la iglesia, porque la iglesia no se detiene, la iglesia sigue avanzando y hay personas que están trabajando para ti, que están trabajando, orando en la semana, están ministrando las vidas de ustedes a través de las enseñanzas, del discipulado. Así que queremos animarte a que si tú has entrado y te has conectado con nosotros por algún motivo, queremos entender que es el Señor quien te está invitando y queremos que seas parte de la familia, pero también queremos que seas parte activa. Así que te invitamos a los tiempos de oración, a los tiempos de enseñanza, para que puedas crecer junto con nosotros. Y ahora queremos pedirte que tomes estos 5 minutos para que vayas a la cocina a buscar tu café y te puedas instalar nuevamente para que escuches la palabra de Dios que ha preparado el Señor especialmente para ti y para mí, para seguir ministrándonos directamente desde su corazón. Te invitamos después también a que puedas ser parte de un Zoom donde vamos a estar orando por ti, compartiendo acerca de lo que el Señor nos habló en el mensaje y también para tener tiempos de comunión. Así que bienvenido y sigamos disfrutando de esta reunión en la presencia del Padre, que es lo mejor. Que el Señor te bendiga.
familia, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, qué rico poder saludarlos hoy día. Qué buen tiempo de adoración tuvimos recién. Y solo antes de partir quiero decirles que espero que donde sea que te pille este mensaje te encuentre bien. Y si no estás tan bien, espero que puedas tener un poco de esperanza de que pueden venir días mejores y que Dios siempre va a estar contigo a través de lo que vamos a compartir hoy día. Yo no sé si será un tema de Dios o no que le guste que las cosas sean como de a tres. O sea, Él es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Pero nosotros también somos tres. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Somos seres tripartitos, como se dice. Obviamente en nuestro cuerpo está todo lo físico, está nuestra carne, todo lo que podemos percibir sensorialmente. Y en nuestra alma está lo que usualmente se le llama personalidad. Ahí está nuestra mente, está nuestro carácter, están nuestras emociones, están nuestros pensamientos. Y el espíritu es aquella que es nuestra esencia, es lo más puro, es lo que se conecta directamente con el Espíritu Santo. Y cuando Jesús llegó a nuestras vidas y nacimos de nuevo, Él simplemente nos dio todo en ese acto. Las cosas viejas pasaron, todo fue hecho nuevo, pero este cambio total ocurrió inmediatamente y automáticamente en tu espíritu, no necesariamente en tu alma. Porque para que ese cambio ocurra en tu alma es necesario pasar por un proceso de transformación. Y de eso es lo que quiero hablar el día de hoy, de ser transformados por el Espíritu. Desde nuestro espíritu hacia nuestra alma. En nuestro espíritu está todo hecho, está todo completo. Nosotros en el mismo momento en el que aceptamos a Jesús en nuestro corazón y nacimos de nuevo, recibimos la misma fe, el mismo poder, la misma sabiduría, la misma habilidad que cualquier otro creyente. Y es más, tenemos en nosotros, nuestro espíritu es igual al espíritu de Jesús. La Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces parece como un poco extraño que la Biblia diga, así como Jesús es, nosotros también somos así. Porque lo cierto es que en nuestra vida cotidiana tenemos nuestras luchas, nuestras propias batallas, a veces el temperamento nos juega malas pasadas, y probablemente si alguien me pregunta a mí, yo mirándolo así nomás podría decir que soy lo menos parecido a Jesús que hay. Pero es que a lo que se refiere la Biblia es que nuestro espíritu es igual al de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un espíritu es con él. Esta palabra de unión habla de una unidad total, una amalgama completa que es imposible poder diferenciar uno de otro. Nuestro espíritu no está en proceso de crecimiento y madurez, pero sí nuestra alma. Nuestra alma está pasando por un proceso constante de transformación, de madurez y de crecimiento. Y es un proceso que no va a terminar hasta que Jesús vuelva e instaure su reino acá. Pero nuestra vida cristiana, el resto de nuestra vida cristiana, consiste en aprender a manifestar en el mundo físico, es decir, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, aquello que ya recibimos en nuestro espíritu, que fue nacido de nuevo. Aquello que ya está en nuestro espíritu, tenemos que aprender a traspasarlo hacia nuestra alma. Y este es un proceso, y es un proceso al que se llega a través de la renovación de nuestra mente, a través de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nosotros nacemos de nuevo, es muy, muy importante este proceso de cambiar nuestra forma de pensar, porque el mensaje del reino es diferente a cómo estamos comúnmente programados. De hecho, la palabra en tiempos bíblicos era metanoia. Y metanoia tiene que ver con el arrepentimiento. Pero este arrepentimiento no habla simplemente de un remordimiento o de una culpabilidad, sino que habla de cambiar una forma de pensar.
reemplazar tu forma de pensar, renovar tu entendimiento. Es tan importante esto que una de las primeras cosas que Jesús predicó cuando estaba acá en la tierra era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como dije, este arrepiéntanse, la palabra era metanoia, y la metanoia tenía que ver con cambiar tu forma de pensar. Por lo tanto, parafraseando a Jesús, lo que él estaba tratando de decir era: chicos, cambien su forma de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todo lo que tú sabías antes o pensabas saber, tiene que ser cambiado y transformado. Por eso es que Pablo dice en Romanos 12, versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, sino que más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, cual buena, agradable y perfecta. No vamos a poder entender cuán grande y cuán agradable y cuán perfecta es la voluntad de Dios en nuestras vidas hasta que renovemos nuestro entendimiento y cambiemos nuestra forma de pensar. Las mayores frustraciones que vivimos como cristianos en nuestra vida espiritual es que muchas veces no podemos ver en la práctica las realidades que la Biblia describe, pero en gran parte de esto se debe a que no hemos cambiado nuestra forma de pensar. Nuestra alma todavía no ha sido renovada en este proceso. Y lo puedo ejemplificar de la siguiente forma. Imagínense que antes de conocer a Jesús, tú siempre fuiste educado para ser un cuadrado. Estamos hablando de figuras geométricas. Y siempre fuiste educado para ser un cuadrado y por lo tanto viviste como cuadrado, pensaste toda tu vida como cuadrado, hablaste como cuadrado, te relacionaste como cuadrado porque pensabas que eras un cuadrado. Pero entonces llega ese momento glorioso donde tenemos un encuentro con Jesús que nos transforma y entregamos nuestra vida a Él. Y Jesús viene y nos dice: tú nunca has sido un cuadrado, tú eres un círculo. Entonces ahora tienes que aprender a vivir como círculo, a pensar como círculo, a hablar como círculo, a relacionarte como círculo. Y muchas veces lo que pasa es que siendo círculos estamos viviendo como cuadrados. Y esto impide que el reino de Dios pueda fluir a través de nosotros. Entonces, recapitulando, solamente puedo decir lo siguiente: tu espíritu está completo, pero para poder llevar las realidades del espíritu a tu alma, tú tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que vivir un proceso de transformación en tu alma. Tienes que cambiar tu entendimiento, ser renovado, tu entendimiento tiene que ser renovado. Y esto lo estuvimos hablando mucho en el curso Crecer de College Avanza, y dentro de esta conversación surgió la pregunta obvia de: bueno, esto suena súper bien, suena muy poético, pero la pregunta es: ¿cómo puedo transformar mi mente? ¿Cómo puedo renovar mi mente? ¿Cómo puedo cambiar mi forma de pensar? Porque a lo mejor tú estás diciendo: oye, esto tiene sentido para mí, me he visto frustrado porque no he podido vivir la vida espiritual que dice la Biblia que debería estar viviendo, y a lo mejor este es el tema, que quizás mi entendimiento no ha sido renovado o que he estado estancado en mi proceso de transformación de mi alma para que el espíritu guíe el alma y no el alma al espíritu. Entonces la pregunta es: ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y la respuesta a esta pregunta es una sola palabra: intimidad. Intimidad. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra manera, y nadie lo puede hacer por ti. Solamente tú, a través de la intimidad con Dios, yendo todos los días al lugar secreto, es la única forma de que tu mente pueda ser renovada y que Dios ponga sus pensamientos en tu mente, reemplazando tus pensamientos carnales o de este mundo terrenal. Una definición que encontré de intimidad es la siguiente: intimidad es un sentimiento de proximidad, confianza y sinceridad con una persona que inspira la confianza para abrir las puertas del corazón y compartir lo más profundo de nosotros mismos, sin temor de ser atacado o herido.
Creo que una de las cosas que ha pasado con esta pandemia es que estábamos acostumbrados a juntarnos los domingos y tener un tiempo de adoración potente y ser ministrados, y era como, eso era una recarga para nuestra semana. Entonces partíamos el lunes bien, martes ya decayendo, miércoles un poco más cansado, y terminábamos gateando hasta el domingo, pero porque sabíamos que el domingo venía de nuevo una nueva carga, y así íbamos. Y ahora no tenemos eso. Ahora no hemos podido vivir esos tiempos tan power que teníamos. Pero lo que me pasa con esto, y para mí es un desafío, y lo hablo muy personalmente, como no es esta la forma, no era esa la forma en realidad. Se supone que los domingos deberían ser un resultado de toda la intimidad que yo vivo en la semana. Entonces no se trataba de llegar así derrotado al domingo para recibir una recarga, sino que en mi intimidad con Dios, todos los días yo iba al lugar secreto y el domingo simplemente liberaba todo lo que había recibido. Y yo creo que lo que ha pasado en este tiempo es que, o lo que está pasando es que Dios está llamando a su iglesia constantemente a pasar tiempo con Él y a retomar la intimidad con Él. Porque si no tienes intimidad, entonces se va a corromper tu identidad también. Y a veces en medio del quehacer de la vida cotidiana hemos perdido el respeto por la intimidad. Y en búsqueda de resultados instantáneos hemos buscado salidas alternativas para reemplazar la inversión de tiempo que significa tener intimidad con Dios. Y como les decía, esto es muy peligroso porque si no tengo intimidad, entonces también mi identidad va a ser corrompida. Y yo quiero invitarte a que si sientes que como a mí me ha estado pasando en este tiempo, que a lo mejor he perdido estos tiempos tan íntimos, esta intimidad con Dios, podamos luchar por retomar estos tiempos, por retomar nuestra intimidad con Dios. Y obviamente no puedo decirte qué involucra tener intimidad con Dios, porque todos somos personas distintas y nos relacionamos de forma diferente con Dios. Y se ha intentado a veces estandarizar, oye, este es tu tiempo con Dios y tienes que hacerlo así, tienes que tener la Biblia aquí, y tienes que hacerlo a esta hora, pero la verdad es que eso no se puede. Cada uno tiene que ver cómo puede tener su tiempo íntimo con Dios y qué es lo que esto involucra. Pero no puedo decirte qué día tienes que hacerlo, cuánto tiempo tienes que hacerlo al día, no puedo decirte dónde hacerlo o a qué hora. Eso es algo que solamente tiene que quedar entre Dios y tú. Pero sí te puedo dar algunos consejos generales que yo también he estado aplicando en mi vida íntima con Dios. Y antes de decirte esto, solamente quiero recapitular de nuevo. Nuestro espíritu está completo, pero para poder vivir las realidades del espíritu necesitamos que nuestra alma sea renovada, que cambiar nuestra forma de pensar. Y para poder cambiar nuestra forma de pensar necesitamos tener intimidad con Dios. Y para poder tener intimidad con Dios, estos son algunos consejos que te puedo dar. En primer lugar, aparta tiempo. Aparta tiempo. La intimidad necesariamente involucra una inversión de tiempo especial. Es una verdadera cita con Dios. Cuando yo tengo citas con alguien especial, no estoy haciendo otras cosas. Es un tiempo que aparto única y exclusivamente para estar con esa persona. No puedo estar con Dios y estar haciendo otra cosa o pensando en otra cosa. Es un tiempo especial solo para nosotros dos. Es como cuando los matrimonios, sin perjuicio de que viven todo el día juntos y hacen su vida juntos, ellos tienen que tener tiempo especial entre marido y mujer. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Lo segundo que te puedo decir es que busques intimidad y privacidad. Jesús dijo, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará.
intimidad necesariamente involucra el estar solos con Él. Y esto tiene un trasfondo súper profundo, porque lo que sucede en la intimidad con Dios es que vamos a llegar a un punto en donde vamos a estar tan vulnerables, en donde nadie más que Él va a poder verlo. Es tan íntimo, es tan secreto, es tan confidencial que solamente Él puede tener, con Él podemos tener la plena confianza de ser quebrantados en su presencia. Lo tercero es que te preocupes por no perder el romanticismo en tu relación con Dios. El romance es parte esencial de toda relación. El romance, la pasión. Ocúpate de no perder el romance ni la pasión en tu intimidad con Él. Prepara el ambiente. No sé, cuando yo voy a recibir a alguien en mi casa, ordeno, limpio, pongo una mesa linda. Prepara el ambiente con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que preparaste el ambiente para pasar tiempo con Él y exclusivamente con Él? No perdamos nuestro romanticismo con Dios. Y lo último que te puedo decir es que pierdas el miedo al silencio. A veces uno piensa que estar con Dios significa estar hablando todo el rato y hay que llenar los vacíos, pero eso no es así. Cuando uno tiene confianza con alguien, podría estar horas sin decir nada. Podrías estar en un viaje largo, en carretera, y no sientes la necesidad de llenar los vacíos. No tengas miedo al silencio. Deja que tu alma se aquiete en su presencia y escucha lo que Él tiene para decirte. Perdamos el miedo al silencio. Así que estas cuatro cosas son consejos muy generales para que puedas desarrollar una intimidad con Dios y a raíz de esa intimidad tu mente y tu entendimiento puedan ser renovados y puedas traer las verdades de tu espíritu hacia tu alma, manifestar lo que ya tienes en el espíritu, manifestarlo aquí en el mundo físico y que el reino de Dios fluya con libertad a través tuyo. No pierdas, no desperdicies tu vida sin tener intimidad con Dios. Este es el ABC de la vida cristiana, ser transformado en su presencia. Así que voy a orar, quiero orar por todos nosotros, para que podamos luchar con una actitud feroz para recuperar nuestra intimidad con Dios y ser transformados en los secretos de su presencia y que nuestros entendimientos sean renovados y nuestra mente sea transformada. Así que donde tú estás, cierra tus ojos si quieres o siéntete con libertad y vamos a orar. Y Padre, te doy gracias porque tú enviaste a Jesús para que podamos tener intimidad contigo, sin necesitar a nadie de intermedio, sin tener que ir a un lugar en especial, sin tener que ofrecer sacrificios especiales, simplemente bastando la disposición de querer estar contigo. Señor, y te pedimos perdón como iglesia si en el transcurso de esta pandemia nosotros hemos reemplazado nuestra intimidad contigo. Y oro, Señor, para que en el nombre de Jesús despiertes en nosotros un coraje y una pasión por retomar tiempos íntimos contigo, Señor. Y diariamente ir a los secretos, Señor. Y recibir tus pensamientos, y recibir tu paz, Señor. Y escuchar lo que tú tienes para decir con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro por tiempos íntimos de cada uno de nosotros, íntimos y profundos, Señor. Porque no se trata de ir a veces más alto, sino que se trata de ir más profundo, Señor. Ven Espíritu Santo sobre nosotros y trae más revelación, Señor. Aquí, todos aquellos que están desanimados, que están agotados, que están deprimidos, Señor. Yo oro, Señor, para que en lo profundo de tu presencia, de nuestra intimidad contigo, podamos encontrar consuelo y esperanza, Señor. En el nombre de Jesús.
Señor, ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros, Señor. Anhelamos pasar tiempo contigo, Señor. Anhelamos, Señor, estar en lo profundo de tu presencia y ser remojados ahí, Señor, en lo íntimo. Señor, porque todos los cambios parten ahí, desde adentro hacia afuera, Señor. Señor, muéstranos lo exquisito que es estar contigo, Señor. Y siento que mientras digo estas palabras, hay gente que está pensando como, pucha, yo lo he intentado y al final me frustro porque he tenido tiempos fome, en donde no ha pasado nada, en donde siento que estoy en un monólogo. Y yo quiero orar ahora en el nombre de Jesús para desechar esos pensamientos y poner paz en tu corazón acerca de lo siguiente: que Dios anhela pasar tiempo contigo y que Dios te echa de menos. Y Él quiere hablarte muy profundamente a tu corazón y quiere decirte lo mucho que te ama y los grandes planes que tiene para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, espero de todo corazón que podamos ser una iglesia que tenga tiempos íntimos con Dios y que cuando nos juntamos, esa sea la conclusión de todo lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida, en nuestra intimidad. Los amo muchísimo, les mando un abrazo gigante y cualquier cosa, estamos acá. Que Dios los bendiga. Un abrazo grande. Chau. We'll be right back.